Claro, como siempre tenemos los proyectos de Guaira, los emprendedores que tienen grandes ideas y la Fundación Telefónica los ayuda a hacerla realidad. Así que esta vez, ¿querés ayudar al medio ambiente? ¿Querés ahorrar dinero? ¿Querés ayudar al medio ambiente? ¿Querés ayudar al medio ambiente? ¿Querés ahorrar dinero? Está bueno. Hacela fácil, usá Sincropool, míralo. Mi nombre es Lucas Roxato, soy uno de los fundadores de Sincropool. Sincropool es una plataforma de carpooling, que es compartir auto, para que vos puedas en conjunto con otra gente organizarte para ir juntos al trabajo, a la facultad o donde necesites. La idea surge de hace mucho tiempo, que con unos amigos dijimos, así como está buenísimo que en los aviones uno reserva los asientos y ve el mapita, pero bueno que suceda lo mismo con los autos, porque la verdad que si uno piensa hay millones de lugares disponibles en los autos moviéndose todos los días por la capital que no están siendo aprovechados. Nosotros sabemos que mucha gente, sea porque no tiene ganas de manejar o porque no está conforme con lo que es el transporte público, a veces diría, sería mucho mejor ir en auto, y sabe que hay mucha gente que son desde el cine y que va para el mismo lado, pero no sé si se subiría al auto cualquier persona. Preferiría que haya alguna otra razón que lo una con esa otra persona, que puede ser justamente que son compañeros de la facultad, compañeros del trabajo, o que son vecinos del mismo country, por ejemplo. Tu comunidad, sea una empresa, una universidad o tu mismo country, nos contactaría y nosotros ahí le armamos un sitio que es exclusivo para ellos. Estoy convencido que Guaira nos va a aportar primero para consolidar nuestro modelo de negocio y por supuesto para la expansión. Nuestra idea es, lógicamente, después tratar de avanzar regionalmente. Hasta acá, Guaira fue un proceso de aprendizaje, es como ir a otra universidad de emprendedores, de alguna manera, porque no estábamos tan acostumbrados a pichear frente a nadie, ni siquiera a nuestras familias, a nadie, así que acá fue un constante encontrarnos con gente interesante de la industria que nos preguntaba qué hacíamos y dónde apuntábamos y cómo íbamos a lograrlo. Bueno, genial, muchas gracias a los amigos de Guaira. Ahí veo tweets que pasan desde Tigre. Me invitaron el lunes a almorzar a Tigre, así que hago aquí una mañana. Mucha gente de Tucumán.